Hola, ¿cómo están, lindo público? Bienvenidos una vez más a este su canal Artes y Creaciones. Quien les habla, su amiga Sharmila, les da la bienvenida a este canal. Buenos días para los que me miran quizá a primera hora. ¿Cómo están? Buen día, Sharmila, para ustedes. Muy buenas tardes para los que me miran quizá a partir del mediodía por motivo de trabajo. A veces no pueden en la mañana, están ausentes y me miran a partir del mediodía. Buenas tardes, su amiga Sharmila les saluda. Y muy buenas noches para los que me miran en la hora nocturna. Su amiga Sharmila les da la bienvenida. Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy estamos viernes, ya culminando nuestra semana, y le traemos otro trabajo más de cocina. Ya lo están ustedes viendo, ¿cierto? Dirán qué cosa es. Les voy a sacar acá a un costado. Miren, es un porta rollo para colgar. Precioso, ¿cierto? Me quedó muy, pero muy bello mi porta rollo. Muy fácil de diseñar, mis lindas amigas. Miren, ahí les muestro un poco más cerca. Este es un aro del que se ha usado y quedó precioso. Un detalle en el centro y muy sencillo y muy precioso. Un trabajo más de Sharmila para ustedes. Este es un trabajo, como les dije, de cocina, para tenerlo en nuestra cocina, este porta rollo de papel toalla. Miren, quedó precioso, ¿cierto? Muy precioso. Bien, entonces, lindas amigas, vamos ya así a ver ya el paso a paso de este lindo porta rollo de papel toalla tejido a crochet. Vamos a hacer entonces, como ustedes han visto, un trabajo más para nuestra cocina. Vamos a trabajar acá un porta rollo para nuestra cocina. Para eso los materiales utilizaré, ya lo tienen acá, el rollo del papel toalla. Vamos a trabajar con estos hilos gruesos para trabajar nuestro porta rollo de papel toalla. Necesito también acá un aro, miren ustedes, que se va a utilizar como colgador, y estos colores turquesa con blanco. Bueno, los colores a trabajar, ya como siempre digo a ustedes, mis reinas hermosas, ya ustedes ven los colores que quieren utilizarlos. Sí, yo voy a trabajar con estos colores para hacer la flor que lleva acá en el centro, ya, y con esto voy a trabajar la parte del portarrollo, ya. Entonces estos son los materiales a utilizar, como les digo a ustedes, y como son hilos gruesos voy a trabajar con un ganchillo 4.5, también acá una tijera. Bien, entonces vamos a iniciar. Voy a poner estos a un costado y me voy a quedar con el color naranja, del cual voy a sacar un poco de hilo para empezar a trabajar. Vamos primeramente, esta punta de acá la voy a sacar un poco. Vamos primeramente a trabajar, como siempre, nuestras cadenas. Trabajamos con nuestro papel toalla porque vamos a trabajar cadenas, miren ustedes, y las cadenas a utilizar va a ser de aquí a aquí, ¿sí? Todo el largo. Entonces voy a trabajar mis cadenas necesarias y ya también les digo cuántas se utilizaron. Ustedes también así van a ir midiendo, ¿ya? Muy bien, avanzamos. Ahí hemos trabajado ya, miren ustedes, nuestras cadenas. Total tengo acá 39 cadenas. Y ahora seguimos. Aquí voy a hacer adicionales 1, 2 y 3 cadenas. Paso en la cuarta cadena haciendo un punto vareta. Luego paso en la otra cadena haciendo vareta. Siguiente vareta. Siguiente vareta. Siguiente vareta. Así vamos a trabajar, como ustedes están viendo, toda esta primera fila con puntos varetas. Trabajamos toda la primera fila. Y al final, como hemos trabajado acá 3 cadenas adicionales, vamos a tener por todo 40 puntos varetas. Bien, avanzamos así nuestra primera fila. Miren acá,
hemos trabajado así, como ustedes ven, nuestra primera fila. Toda esta la vuelta que vamos a trabajar a nuestro rollo de papel toalla se va a trabajar con el mismo punto, con el punto vareta. Miren, ya hice mis tres cadenas. Este vamos a trabajar la segunda fila. Volteo y voy a trabajar puntos, varetas. Ahí, en cada uno, un punto vareta. Así. ¿Ven? Bien, entonces vamos a avanzar así la fila 2. Terminamos nuestra segunda fila, como ustedes vean. Vamos a seguir trabajando la fila 3. Nuevamente avanzamos nuestras tres cadenas, volteamos el tejido y trabajamos. Miren, en cada punto una vareta, como hemos indicado desde el inicio. Una vareta en cada punto, ¿sí? Vamos a seguir así trabajando. Y como ustedes ven, el punto lo vamos a repetir. Vamos a repetirlo toda la vuelta. Toda la vuelta necesaria que necesito, ¿sí? Vamos a dar la vuelta así completa, con el mismo punto, ¿ya? Bien, entonces avanzamos el largo que necesitamos. Y luego regresamos para seguirles explicando. Miren, ya he avanzado. Ustedes lo tienen acá. El largo que necesito, como les dije, hemos avanzado varias filas. Ahora, ¿para qué hemos avanzado el largo? Miren, nuestro rollo de papel toalla va a estar acá en el centro. Voy a poner un poco más así para que puedan ustedes ver bien. Ahí. Y esto va a ser así. ¿Ven? Ahí. Espérense. Ahora hacia arriba la cámara. Para que puedan ustedes ubicarlo. Miren. Ahí ya. Entonces ya tengo la altura que necesito. Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Bien, ustedes también así van a trabajarlo. De acuerdo al hilo que ustedes trabajan, van a hacer el tamaño, miren, ¿eh? ¿Ya? Miren, miren más o menos la medida, ¿sí? Que hemos trabajado toda la vuelta, como se dan cuenta. ¿Sí? Miren, ¿ven? Entonces, así igual van a ustedes trabajarlo, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, entonces. Vamos a ver. Ahora vamos a seguir. Trabajamos acá, entonces. Ahora voy a bajar un poco más mi cámara. Vamos a utilizar el siguiente color, te va sacando un poco de color. Este es el color crema. Yo les voy a dar el paso a paso de un lado y luego ya ustedes hacen el siguiente lado, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces desde acá. Miren, pasando acá empiezo. Y vamos a trabajar punto bajo. Ahí. Paso a este lado. Punto bajo. A este espacio. Punto bajo. Miren, a este punto. Ahí, punto bajo. Luego que en el medio del punto, punto bajo. Paso nuevamente en este centro. Punto bajo. Aquí, punto bajo. Miren. ¿Ven? Bien, así entonces vamos a trabajar punto bajo toda esta filita, ya toda la fila completa. Trabajamos con el punto bajo, miren, ven, así ya. Entonces así todo este largo hasta aquí, ya. Muy bien, avanzamos. Así ya hemos avanzado, como ustedes ven, toda la fila que indicamos. Estamos acá donde hemos finalizado. Aquí yo le voy a dar una cadena, volteo mi tejido y aquí en este primer punto hago un punto bajo. Ahí. Ahora voy a hacer dos cadenas y cuento 1, 2, 3. Aquí en el cuarto paso hago un punto vareta. Luego realizo 1, 2, 3. Aquí mismo trabajo un punto vareta, miren ahí. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 y trabajo otro punto vareta ahí mismo, miren, ¿sí? En el mismo punto
tres puntos varetas separadas con tres cadenas. Así. Ahora hago dos cadenas y cuento. 1, 2, 3. En el cuarto paso y hago un punto bajo. Miren. Nuevamente, dos cadenas de separación y cuento 1, 2, 3 y acá 4. En este 4, ¿sí? Paso y hago un punto vareta. Voy a repetir lo mismo que acá. Separo con tres cadenas y nuevamente hago punto vareta. Separo con tres cadenas y hago punto vareta. Miren. Lo mismo. ¿Ven? Nuevamente hago dos cadenas de separación y en la parte de abajo cuento 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4 en el cuarto punto bajo. Ahí. Miren cómo me está quedando. ¿Sí? Bien, entonces así toda esta filita, toda la filita, la terminamos. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. Miren, ya está así terminada entonces, conforme indicamos. Ahora nuevamente volteamos nuestro tejido y seguimos trabajando. Estamos acá y acá le voy a dar una cadena y luego en este mismo punto realizo un punto bajo. Ahí. Miren ustedes. Ahora yo voy a trabajar acá, este espacio. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Luego realizo 1, 2, 3 cadenas y acá hago un punto picó. Y luego paso a este siguiente espacio y trabajo lo mismo, 5 varetas. Voy 2, 3, 4, 5. Miren, miren cómo va quedando, ¿sí? Con un punto picón. Ahora, yo acá, miren que hice un punto bajo, ¿cierto? Paso acá, punto bajo. Y nuevamente trabajo acá, este otro. Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego realizo 1, 2 y 3. Hago un punto picó. Y trabajo nuevamente el siguiente. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren. Así, así me va quedando, como ustedes ven. Y luego voy acá y aquí hago mi punto picó. ¿Sí? Miren. Entonces, reinitas lindas, así vamos a terminar toda esta fila. ¿Sí? Esta es la última vuelta, les comento. ¿Sí? Les comento que es la última vuelta. Entonces, trabajamos todo hasta acá, hasta finalizar. Llegamos a hacer un punto deslizado y cortamos. Y luego, como les dije a ustedes, mis reinas preciosas, este otro lado iba a ser igual. Entonces, reinitas lindas, después que terminamos de hacer este lado, ¿sí? Lo terminamos también este otro lado, ¿ya? Ahí entonces nos volvemos a encontrar, reinas preciosas. Volvemos. Como indicamos, tenemos terminado este lado, es mi lado derecho, ¿sí? Donde trabajé la última fila, miren ustedes, para que se noten, ¿sí? Siempre hay que tener un lado derecho, ¿ya? Entonces, este va a ser así. Más o menos para que tengan la idea. Mi rollo va a estar aquí en el centro y acá lo voy a unir luego se va a unir todavía, ya luego, antes de unir vamos a, ponemos un costadito, ahí van a ver ustedes, ahí, ya antes de unir tenemos que nuestro anillo, el aro, forrarlo, sí, lo vamos a forrar todo nuestro aro. Para eso voy a utilizar nuevamente mi color anaranjado. Vamos a forrar nuestro anillo. El anillo es fácil de forrar. Vamos a hacer acá un punto deslizado. Voy a bajar un poco la cámara, ¿eh? Miren ustedes, sí, tenemos nuestro aro. Paso mi ganchillo
y luego ahí nuevamente el ganchillo por la parte de abajo, sube y este hilo, porque hay un hilo sobrante, ¿cierto? Este hilo sobrante lo vamos a ir inclusive escondiendo, miren, dentro del tejido, ¿ven? Así. Entonces, mis lindas amigas, ya ven ustedes que vamos a forrar nuestro anillo bien forradito, bien tupidito, por favor, sí, bien tupidito. Forramos nuestro anillito o nuestro aro, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Miren, ya, así, ya, bien tupidito, ya. Una vez tupidito, ya hacemos punto de alisado y cortamos, ¿ya? Muy bien, terminamos de forrar nuestro aro. Ya terminamos de forrar todo nuestro anillo, como ustedes ven. Ahora, miren esto. Tengo dentro, voy a subir un poquito más la cámara, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar. Tengo acá metido el papel toalla, el rollo. Esto se va a cerrar así, ¿sí? Porque esto va a quedar aquí. Entonces, vamos a ir cerrando, ¿ya? Ponemos un costado el papel rollo y vamos a cerrar. Voy a bajar un poco la cámara para seguirles explicando. Con nuestro color crema, hacemos acá un punto deslizado y vamos a unir. Unimos, miren, de punto a punto, ¿sí? Ahí, punto bajo. Ahí, y el siguiente, que es este, punto bajo. Vamos a trabajar puro punto bajo, cerrando así. Miren, ¿ven? Ya, así, ¿ven? Punto a punto, como ven, acá, y paso en el siguiente. Cierro, siguiente este y siguiente este lado. Cierro, siguiente acá y siguiente acá. Ahí, miren, ¿ven? Voy cerrando ahí. ¿Ven? Así. A ver. Entonces así, ya me entendieron. Terminamos acá de cerrar toda la fila. ¿Ya? Avanzamos. Miren, ya así ya hemos unido, como ustedes ven ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, para que esto no corra, porque si lo dejamos así, corre, ¿cierto? Se corre. Entonces lo que falta ahora es asegurar. Miren. Entonces estamos acá. Vamos a acomodar bonito, ¿ya? Y vamos a asegurar la parte de acá abajo con nuestra aguja. Tenemos una fila, dos, tres filas. Tres filas aproximadamente. A ver, hay que ver bien. Sí, en tres filas. En tres filas lo aseguramos. Entonces vamos a empezar desde este lado, ¿sí? 1, 2, 3, igual en la parte de atrás, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí y acá. Entonces, acá tenemos nuestro ganchillo, nuestra aguja. Vamos a pasar siempre mirando que tenga 3. Ahí pasamos. Esto va a ser ida y vuelta. Ida y vuelta. Por eso vamos a dejarlo ahí, porque al final vamos a amarrar. Estamos acá y luego contamos. A ver, voy a bajar un poquito la cámara, ¿ya? Contamos 1, 2, 3 y acá. En el cuarto, que coincida también. Acá entramos. 1, 2, 3, 4 en el cuarto y que coincida acá. ¿Sí? Pasamos ahí. Ahí. Y nuevamente. 1, 2, 3 y aquí. Que coincida en el otro lado, en el cuarto, que es este. Miren, ¿ven? Así. ¿Ya? Estamos dando. Falta. Ahí. Y luego, nuevamente. 1, 2, 3 y acá. Que coincida en la parte de atrás, que es este. Ahí. Bien, entonces así vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? Avanzamos. Miren. Ya hemos avanzado, así como ven, tanto en este lado como en el lado de acá, como lo ven. Ahora, como les dije a ustedes, esto va a ir en regreso. Nuevamente paso al punto donde había realizado ya las puntadas. Miren, ven, y regreso. ¿Sí? Entonces así vamos a regresar nuevamente hacia el inicio. ¿Ven? Paso acá y saco por acá.
Así, ya entonces así vamos a terminar y ya acá nos encontramos, amarramos bien acá, porque acá también saldría una punta por acá, amarramos bien y escondemos el hilo sobrante, ¿ya? Avanzamos. Terminamos así ya de coser, como ustedes ven, ahora sí ya tenemos prácticamente casi listo nuestro, miren, ven, porta rollo papel toalla, como ustedes lo ven ahí, quedando precioso. Lo que le falta es ponerle el detalle. Aquí va a llevar una flor, ¿sí? Ponemos a un costado entonces ahí que nos esté observando para poder trabajar esta bella flor. Ya empezamos entonces. Acá tengo mi color turquesita y mi color blanco. Bueno, como el trabajo este tiene blanquito, voy a empezarlo con turquesa en el centro mejor. Y el blanco, o al contrario, mejor con el blanco y luego el turquesa, ¿ya? Ahí vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, entonces mejor empezamos con el blanco, ¿sí? Vamos a dejar el turquesa para luego. Ya que tiene los resaltantes cremas a los costados, mejor empezamos con este en el medio. Empezamos haciendo un punto deslizado y luego hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Paso en mi primera cadena donde inicié y hago ahí un punto deslizado. Ahora acá voy a trabajar 1, 2 y 3, 3 cadenas. Esto llega a ser mi primera vareta. Hago una cadena de separación y trabajo dentro del anillo. Una segunda vareta. Separo con una cadena, vuelvo a trabajar una vareta, 3. Separo con una cadena, vuelvo a trabajar una vareta, 4. Separo con una cadena, hago nuevamente una vareta, 5. Así voy a trabajar dentro de este anillo total 12 varetas, contando con mis cadenitas. Ahí tenemos ya los 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, las 12 varetas. Aquí separo con una cadena y en este punto, en la tercera cadenita, paso y hago un punto deslizado y corto. Aquí terminé con el color blanco. Ahora vamos a trabajar con nuestro color turquesa. Hacemos un punto deslizado y vamos a iniciar aquí en este punto de acá. Ahí trabajamos y hacemos un punto bajo. Nuevamente acá mismo hacemos un punto bajo. Y ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cadenas. Y voy a pasar dejando un punto a este siguiente punto. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Y luego otro punto bajo. Dos puntos bajos. Acá empecé con dos puntos bajos. Acá también dos puntos bajos. Y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y paso. Dejando un punto. Paso a este siguiente. Dejo un punto acá. A ver. Dejo un punto y paso a este siguiente. Acá. Y hago un punto bajo y nuevamente otro punto bajo. Así. Bien, así entonces vamos a avanzar, ¿sí? Avanzamos. Así hemos dado la vuelta. Miren ustedes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y con este que vamos a cerrar, 6. Aquí donde acá al inicio hicimos dos puntos bajos, bien, en el primer punto bajo, ahí cerramos con un punto deslizado. Y ahí tenemos terminado. Miren, ven. Esta segunda fila. Ahora vamos a trabajar la última fila. Voy a pasar a estas cadenas. Así, haciendo un punto bajo. Luego trabajo medio punto vareta. Y aquí trabajo una vareta. Dos. Tres.
4, 5, 6. Y luego realizo 1, 2, 3 cadenas, paso en el medio de los puntos haciendo un punto picó y nuevamente trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago un punto medio vareta, luego un punto bajo. Ahí, miren. Ahí tengo terminada la primera. Paso a la siguiente. Los 5 restantes son iguales. Paso acá. Y empiezo con un punto bajo. Luego un punto medio vareta. Luego realizo mis varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas. Y luego hago 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto picó. Y nuevamente realizo 1, 2 varetas, 3 varetas, 4, 5 varetas, 6 varetas, medio punto vareta, hacemos el punto bajo. Ahí, miren. ¿Ven? Bien, entonces así, esto vamos a finalizar, esto va a ir acá. Ahí, ¿sí? Entonces vamos a finalizar. Ay, disculpen, vamos a finalizar todo lo que nos falta, ¿ya? Terminamos. Miren acá, ya lo terminamos. Como ustedes ven, esta flor diseñada, que hay un poco de este sobrante, se corta. Ahí está. Entonces, ahora sí, este es nuestro, ¿ven? Nuestro portarrollo donde guardamos el papel toalla y este decorado se va a colocar acá. Entonces, bien lo podemos hacer de dos formas. Este pegado, bien cosido, ¿sí? O bien pegado con nuestra silicona. Yo acá tengo ya, miren, mi silicona. Lo voy a pegar. Voy a echarle en cada espacio. Y lo voy a pegar así al centro. Miren ustedes. Ahí. ¿Ven? Acá. Este es en la parte hacia abajo. Este es acá. Así vamos a ir pegando, ¿ven? Entonces vamos a pegar bien y ya luego les mostramos, ¿ya? Miren ya, entonces ahí está pegado. Y podemos ahora decir trabajo terminado. ¿Ven? Lindo, precioso, nos quedó nuestro porta toallero. ¿Cierto? Miren. Lindo, lindo, lindo. Quedó listo nuestro trabajo. Precioso. Y ese detalle que lo da, queda bien. Se ve muy bien. Precioso. Un trabajo más de Sharmila con cariño para ustedes. Este es un trabajo también de cocina. ¿Sí? Bien, entonces, reinas hermosas, Sharmila ya regresa en un momento con ustedes para despedirse con este bello portatoallero. Miren ustedes, acá está nuestro portatoallero. Precioso quedó, tipo bolso, ¿cierto? Muy precioso. Bien, volvemos en un momento entonces para despedirnos. Y podemos decir, trabajo terminado. ¿Cierto que quedó súper lindo? Cierto. No olviden siempre darle dedito para arriba a los trabajos que Sharmila presenta. Miren, quedó muy lindo mi papel toalla portarrollo. Miren este portarrollo para decoración de cocina. Muy precioso. Me gustó sinceramente. Muy lindo. Bueno, como siempre digo, el trabajo del color, ya ustedes ya lo diseñan el color que ustedes desean hacerlo, ¿sí? Yo sí me gustó este color y bueno, lo trabajé con este color, por ejemplo. Pero muy precioso, ¿sí? Quedó muy precioso nuestro trabajo de portarrollo. Un trabajo más para nuestra cocina, mis lindas amigas. Y también
decir a aquellas amigas, a aquellos amigos, inscríbanse a este su canal Artes y Creaciones. La suscripción es gratuita. Estamos publicando siempre los videos lunes, miércoles y viernes, tutoriales a este canal. Les invito para que así no se puedan perder los tutoriales que Yamila presenta semanalmente para ustedes. Y también visitar las redes sociales, el grupo de Facebook, que cada día crece y crece, gracias a Dios, con la bendición de Dios. A veces me preguntan cómo puedo ingresar al grupo de Facebook. Es fácil. En el tutorial, en la parte de abajo, yo dejo el like del grupo de Facebook. Ustedes le dan un clic, ingresan y se suscriben al grupo de Facebook. Artes y Creaciones, Yamila Pelú. También estamos en la página de Facebook, Artes y Creaciones, Yamila. Nos encontramos en Twitter, Google, Pinterest, Instagram. ¿Sí? Yo les invito así entonces visitar mis redes sociales. Y bien, mis lindas amigas, Yamila se despide de ustedes con mucho cariño, con mucho amor, deseando que pasen un bendecido fin de semana. Estamos viernes, sábado, domingo, se descansa y el lunes nuevamente retornamos con nuestros trabajos. ¿Sí? Bien, entonces me despido. Besos a todas ustedes. Hasta el próximo lunes. Y pasen nuevamente un bendecido y hermoso fin de semana. Nos vemos.